entonces algo nos apareció ahí. Por eso la corrección para el segundo se hizo y ya pasamos menos problemas en ello. Entonces, como bien lo apuntás, porque ya lo habían preguntado, no hemos anotado, pero tampoco se nos ha anotado. Entonces son cosas rescatables que también tiene el equipo y en su momento llegarán los goles y en su momento también nos anotarán, pero tenemos que anotar más y que nos anoten menos para ganar los partidos. Si seguimos trabajando en eso, sé que vamos a mejorar y mucho, ¿verdad? Conforme vayan pasando las jornadas, pero creo que vamos por buen camino. Bueno, sí, buenas tardes. El viernes platicaba con los jugadores en las entrevistas que hacíamos y tocaba el aspecto físico. Pero me decían... Hemos dicho que no vamos a ponerle peros al... O yo nunca le busco las mangas al chaleco. Cuando están, están, y cuando no están, no están. Yo sé que el jugador no está al 100%. Y lo dije también en conferencias de prensa. Pero vamos muy cerca a lo que queremos ver. Y eso lo marcan los partidos que hemos tenido. Sé que todos los equipos no están al 100% tampoco. Que van a mejorar, sí. Pero estamos muy cerca de poder estar a ese 100%. Aún puedan estar en las últimas fechas y el jugador te va a decir algo. Que no está al 100%, porque siempre abrimos el paraguas antes de tiempo. Pero físicamente el equipo está bien. En un clima tan pesado, termina corriendo. Entonces, me habla a mí que físicamente el equipo está bien. Los ritmos de entreno me lo marcan. Si no, haríamos más énfasis en eso. Y se habló con ellos a un principio que esto no era de un mes y medio de trabajar fuerte y después... No, esto es de 10 meses de trabajo. Por lo menos siempre trabajo así con mis equipos. 10 meses de trabajo fuerte, de trabajos intensos, porque 10 meses duró el trabajo. Entonces este es el día a día y el día a día vamos a tener días intensos como el de hoy. Entonces físicamente el equipo está bien.